en Antonio Varas y en Calle Suecia, los que deciden quiénes son los representantes de la región. Y luego nos someten a los ciudadanos esos nombres para que nosotros nos corramos a las urnas a ratificar esas decisiones. Y lo que está ocurriendo aquí es un proceso exactamente inverso y por lo tanto subversivo y revolucionario. Aquí es la ciudadanía la que, sin preguntarle a Santiago, sin ir a consultar a ninguna sede de ningún partido, viene y le propone a un ciudadano que ocurre que es intendente que sea su representante en el Senado. Eso es auténticamente revolucionario, eso es auténticamente pervertir el orden de las cosas. Y eso me pone a mí en una situación muy difícil, que es parecida, guardando todas las proporciones, por cierto, a la situación en la que se encontró el año 56 a.C. Julio César, cuando con la 13ª legión tenía que decidirse si transgredía o no transgredía el mos maiorum, las costumbres de los antiguos, cruzando ese famoso río, que era el río Rubicón, que separaba a Italia de la Galia Cisalpina. Si lo cruzaba, se ponía en la ilegalidad, alteraba las costumbres de los mayores, subvertía el orden establecido. Ustedes lo que están haciendo, señores revolucionarios, señores subversivos, es invitándome a mí, como lo hacían algunos de los legados y los legionarios de la 13ª legión con Julio César, a que efectivamente yo cruce este río Rubicón, renunciando al cargo de intendente y quedando disponible para una aventura senatorial.